El ciclista antioqueño, el orgullo paisa, Dani Osorio, ha tenido un año para olvidar en lo que va de la temporada. Primero, una fractura de rodilla, luego una fractura de cadera, y hace 2 meses ya está recuperando su salud, ha vuelto a las carreteras de nuevo a entrenar, está poniéndose a punto para volver seguramente en el clásico RCN. Hace 2 meses, Dani Osorio no podía caminar sin la ayuda de un bastón. Hora 13 Noticias ha sido testigo de su recuperación. El ciclista antioqueño mejor, Dani Osorio, sufrió hace pocos días una caída mientras entrenaba. Entrenando, bajando hacia Bolón Bolo, como mucha gente sabe, están organizando las vías y en una curva desafortunadamente se me va la llanta delantera y sufro fractura en la cadera derecha. El ciclista del orgullo paisa regresa a la ruta. Aún hay molestia, pero incomoda más la falta de competencia. Muy contento después de permanecer casi 3 meses en la cama. Vuelvo a correr la próxima semana lo que es la Vuelta Magdalena, Vuelta Antioquia, Vuelta Boyacá y Clásico RCN. Lo que no pudo correr en el año lo hará en los próximos días. El objetivo es ganar una de las grandes de lo que resta del 2022. Ya he sido campeón de la Vuelta a Antioquia, 2 podios más, ya ha sido 2 veces también podio en el Clásico RCN, entonces yo creo que sé que se vienen grandes cosas. Este año ha sido muy difícil para mí, pero creo que vienen grandes cosas para lo que viene el resto de temporada. Dani empaca maletas y la próxima semana regresa a las carreras del país en la Vuelta al Magdalena.